Thank you.
está privatiza con las pensiones, está privatiza con la educación, está privatizando la salud, la educación. Entonces, cuando los trabajadores migrantes no han estado sufriendo, bueno, es una válvula de escape, baja la presión de todas estas demandas para el país. Los trabajadores de México, Centroamérica, tienen el perfil de que son descalificados, la gran mayoría, son pobres y trabajan en una situación muy precaria. En la época en la que la economía de Estados Unidos está al alza, está creciendo, bueno, son más permisivos, son más suaves, digamos, las políticas migratorias y permiten el paso de los migrantes. En épocas en las que la economía está en recesión, está en crisis, las políticas migratorias tienden a endurecerse. Y los trabajadores indocumentados son más fáciles de despedir, son más fáciles de expulsar, son más fáciles de que se les violen sus derechos laborales, sus derechos humanos, sus derechos políticos. No obstante, la remesa significa para los países, son de sobrevivencia. El Banco Interamericano de Desarrollo, por su propio Banco Mundial, refiere que el 80% de la remesa es utilizada en los países desarrollados para consumo del hogar. ¿Sí? O sea, no cambia la condición de pobreza de los migrantes la remesa. Y no obstante, esas remesas que se generan, que son una generación de riqueza enorme, terminó por financiar, por ejemplo, la importación de bienes de consumo y bienes intermedios que necesitan, por ejemplo, los bienes de capital y los bienes intermedios que necesitan los empresarios de las naciones para importar, para echar a andar la planta de producción. La remesa también se utiliza para fortalecer las monedas, se utiliza para financiar incluso los gastos puntuales de las clases acaudaladas. Bueno, a nivel internacional, tengo un monto de remesas para el año 2010, son 440 mil millones de dólares que se generaron de remesas en el mundo. Los países subdesarrollados captaron 325 mil millones de dólares. ¿Sí? En América Latina se captaron 58 mil 900 millones de dólares. A nivel internacional, México es el tercer receptor de remesas después de la India y de China. Y a nivel de América Latina, México es el primer captador de remesas en la región. Después le sigue Guatemala, Brasil, Colombia, El Salvador, República Dominicana, Honduras. Gracias. Bueno, sí, pues, muchas gracias. Bueno, el estudio está conducido por mí a todas las entrevistas, seis entrevistas que yo y Esther conseguimos, que son relevantes para tener los resultados que tenemos. Los temas del estudio, el impacto socioeconómico de las remesas venidas de Estados Unidos hasta aquí a Nezahualcoyotl, tienen un enfoque regional, municipal muy fuerte. Muchos migrantes que mandan remesas están en diversos estados. Ahora pues muestro los resultados propiamente dichos de la entrevista. Bueno, aquí. Las preguntas y respuestas pueden ver por edad, por lugar de nacimiento, si trabajan en trabajo, todas estas preguntas y las respuestas, conforme las vi o las dividí, más obviamente las entrevistas no eran estructuradas, así sí. Yo procuré que las personas pudiesen hablar libremente, responder las preguntas que pretendían responder, sí responder las preguntas que no pretendían responder. Esto aquí es un documento que tuve que hacer para aprobamiento, aprobación de la universidad, porque se trata de entrevistar personas vulnerables en la sociedad, hay que mantener toda la confidencialidad y anonimato. Thank you.
de una migración, principalmente de gente que ya trabajaba en la Ciudad de México. La Ciudad de México siempre ha tenido la enorme propuesta de tener la concentración de los servicios de educación, los servicios de la administración pública, los servicios de las grandes empresas, y ese imán siempre ha traído a gente de todos lados de la República para vivir en la Ciudad de México. En aquella época, para los años 50, también era este un imán, y aquí habitaba en la Ciudad de México gente que sobre todo estaba asignada en grandes ciudades y gente que empezaba a llegar y con el sueño de tener un terreno propio empieza a comprar en Ciudad de San Juan. Este municipio tiene 44.4 kilómetros cuadrados, se ubica al noroeste del Valle de México, ocupa tres zonas geográficas muy predeterminadas. La zona norte donde estamos ubicados tiene un promedio de 18 colonias, tiene 12.5 kilómetros cuadrados. Y es la zona más moderna de todo el municipio porque es la zona en donde ya viene a habitar un segmento social de más calidad económica. Se empiezan a construir, por ejemplo, a través del Banco de Obras y Servicios Públicos, Valle de Aragón, primera, segunda sección, que era un proyecto, digamos, habitacional muy importante en los años 70. Se empieza a construir Bosques de Aragón, donde ya las casas ya están hechas para un segmento social. A diferencia de todo el resto del municipio, en donde la zona centro y la zona 20 pegada a la avenida Zaragoza fueron las primeras poblas, en los años 50 la gente empieza a comprar esos lotes y empieza a sufrir, pero la gente de segmentos sociales de un poco rango económico. Luego entonces sus casas eran de lámina, eran de techo de cartón, y ahí tenemos las fotos del punto Héctor García que nos veía, nos ampliaba el panorama cómo era en Nezahualcoyotl a finales de los años 50, donde Héctor García retrata precisamente al migrante de aquella época cuando vemos a un trabajador obrero. Esto que estaba diciendo Nuno, es lo que tenemos que hacer los gobiernos, sentarnos y precisar cuál es la demanda social. Este municipio tenía que ser ya tratado de una manera científica, de administrarlo científicamente, ya no por intuición y por corazonadas, sino que había que enfrentar programas y políticas públicas para generar, por ejemplo, empleos, para generar escuelas. Hoy en día el municipio de Nezahualcóyotl, a pesar de lo que dice el INEGI, hoy tenemos 105 colonias, tenemos, de acuerdo al INEGI,